Hola, niñas de la fiesta. Hola. ¿Tú no fuiste a la fiesta? Sí. ¿Ella sí? ¿Cuándo fue? ¿No fue el pastel ella? Sí. Ella es Kenia, la hija de la señora Lucía. ¿Tú eres Kenia, la hija de la señora? O sea, para eso. ¿Y tú cómo dijiste que te llamas? Leslie. ¿Dónde van? Para mi abuelita. ¿Sí? ¿Mamá? Ahí está en la casa. ¿Ya vas a tumbarla con los chicharrones ya? ¿Cómo les fue en la fiesta? Bien. ¿Sí? Uy, ¿no se me parece la niña esta? ¿No se te parece? No. ¿Estás segura que eres tú? Sí. No me las hagan cambiado porque luego me las cambian a veces. No. Vamos para acá, vengas con tu mamá. No me las hayan cambiado. Ahí vienen las huercas. Saludos, raza, saludos. Allá vienen. ¿Y qué andaban haciendo? Nada, me mandó a hablar mi abuelita. ¿Para qué? No sé. Y el problema es que te va a regañar porque ya te llevo con tu mamá. Pero si no te llevo con tu mamá, luego pues van a pensar que no eres hija de tu mamá y no te van a regalar la gente. Oye, ¿no tienen luz en la casa? ¿Luz? Sí, ahorita ya la acomodó mi tío. Ay, me da gusto, es una buena noticia para mí. Porque va a ser una buena noticia para ustedes. Entonces ve con tu abuelita y luego te regresas. Sí, ahorita ahí venimos. ¿Pero no te tardas? No. Okay. Voy nada más a ver para que me habló. Sale, dile a tu abuelita que porque tienes una entrevista. Ajá, sí, ahorita vengo. Dale pues, que no se tarde, mija, ¿eh? Ajá. Qué bien, porque ayer no tenían luz, pobrecitos. ¿No tenían luz, mamá? No. Una buena noticia. ¿Por aquí estamos? Sí, ahí donde están esas personas. Ya los están invadiendo, valiendo la verga. Ir. Hola, señora, ¿cómo está? Bien, ¿está? Miré a su hija ahorita que iba ahí caminando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A dónde iba? ¿Cómo está? Hola, campeón. Ah, con mi mamá. ¿Sí? ¿Sí fue a la fiesta de su hija? Sí, acaba de llegar apenas. Ah, ¿qué? ¿Acaba de llegar? Apenas. Ay, bien latinaste, mi amor. Vamos para allá. ¿Con permiso? Dijo mi señora, se me hace que se quedó allá. ¿Pero en qué casa se quedó? Un amigo. No, pensé que se había quedado allá con... Con Ana. No. No. No se había con el tiradero. ¿Y sus niños dónde están? Fueron aquí con mi mamá. ¿Ah, sí? Fueron aquí con mi mamá porque le iban a regalar una bolsa de ropa. Ah, mira. Qué bien. Oye, ¿ya tiene luz? Su tele en la mitad. Mira la tele. Ah, pues vamos a pasar la tele. Que nomás se mire la mitad, ¿verdad? Sí. Mira la tele que ven los niños. Y ni a la mitad. ¿La luz ya jala la luz? No, es que mi hermano la puso, pero mi hermano le puso una piedra. ¿Una qué? Una piedra. ¿En dónde? Aquí. A ver, vamos a ver. Mira la tele, mami, cómo se ve. ¿En dónde está? ¿Tú miras la piedra, mami? En el cable este. Ah, mira. ¿Cómo le pones? Una piedra colgada. Mira, acércale con este, mami. Ten. Oye, déjalo allá si no puedes con eso. ¿Es esa, no? Sí. Ahí está una piedra, mire. Agárralo. Miren, Reza. Para que le llegue la luz a la señora acá, el hermano. Hizo un invento ahí. Con una piedra, mire, está la piedra colgando. Ahí está. Para que llegue la luz para acá. Pero cada vez que hace aire se mueve la piedra ¿ya? Y se me va la luz. ¿Ya lo retiraste? Sí. Ayer no tenía luz, ¿va? No. No, porque cuando hace aire se mueve la piedra y se va la luz. ¿Y usted no se puede subir ahí? No, mi hermano se sube ahí en el camión. ¿Ah, sí? Y mi hermano le mueve allí con un palo. Es que nomás están así enganchados los cablecitos. ¿De dónde? ¿Del otro cable están enganchados? Sí, nomás así. ¿Les dieron chance ahí de...? Pues así las tenía. Mi hermano ya nomás le colgó la piedra ahí. ¿Pero su hermano no sabe pegarse de allá de dónde es, de allá del poste, no sabe? No sé la verdad. Así lo puso mi hermano. ¿Y sus otros niños dónde están?
Fueron con mi mamá porque le iban a dar a mi mamá una bolsa de ropa, una señora. ¿Pero ahorita vienen? Sí, fueron a ayudarle a que la trajeran, es que no sé dónde se la dieron. Sí, ahorita miré a... ¿A qué? A la niña. Sí, fueron porque le iban a dar una bolsa de ropa y ella... ¿Y cómo les fue en la fiesta allá de su hija, pues, la fiesta que tuvo su hija? Pues... ¿En qué se fue, para empezar? A ver, voy a que se para acá. ¿En qué fue? En el camión. Mi mamá me prestó 100 pesos para ir. Y mi mamá antes de la fiesta, 2 días antes, me compró mi mamá un tinte. ¿Un tinte? El tinte. Su mamá se lo compró. Lo trae igual su mamá, ¿verdad? Sí. Ahorita la miramos. Sí, lo trae igual. Siempre la hemos pintado igual. Y ella siempre es la que compra los tintes. ¿Su mamá compra el tinte y le da a usted? Sí. ¿Sí? Porque te la miré y está igual. Sí. Y vine a comprarle un chicharrón, pero luego dije, no, ¿qué tal si se pone nerviosa por la cámara y eso? Sí, ella me lo compró 2 días antes para que se me cayera. Para que se pusiera guapa. Sí, para que se me cayera. Me lo puse 2 días antes para que se me cayera la pintura, porque yo me lo pinto sola. Y el rojo es bien batalloso. No, y luego este es de otras cajas diferentes, no es de las... Mira, por las manos, ¿cómo se las dejó? ¿De cuáles cajas? De cómics, ¿cómo se llaman? Unas cajas así largas. Ah. Unas largas, uh-huh. De esas. Siempre nos hemos puesto de esas. Bueno, ¿cuánto valen esas cajas? Creo 70 pesos, pero la que las compra es mi mamá. Y siempre nos pintamos el mismo día. Siempre. Y pues. Y cabe hacer mención de que su mamá los mantenía a ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, mi mamá es la que nos daba las comidas a nosotros. Sí, porque ahorita la gente. Sí. ¿Por qué no le dio comida? Sí, le da. Sí. Ah, sí, es cierto. ¿Eh? ¿Qué era la pregunta que le íbamos a hacer? Pues eso, del pelo. Ah, del pelo, ¿eh? Ah, sí, porque la criticaban mucho, sí, de que el pelo. Sí, me estaba diciendo una amiga. Me estaba diciendo una amiga, dice, oye, dice, hay muchas críticas, ¿ya has visto el video? Le dije, no, pues, ¿dónde lo veo? Y le dice, sí, no, dice, te están criticando por el pelo, que es como para el tinte si tuviste, y para la comida no. Le dije, pues, lo que no sabe la gente es que yo no lo compré, me lo regalaron para poder ir con mi hija. Mi mamá fue la que me... Siempre ella es la que me compró mi tinte. Siempre. Solté el video después de la fiesta. Dije, ¿para que no me la vayan a golpear allá? No. Vente, campeón. No. Y por eso dije, no, tal, les voy a mencionar yo para que sepan que yo no lo compré. Sí, me lo compró mi mamá. Que mucha gente habla nomás por hablar. Pero pues... Y pues es que pero no tiene que preocuparse. Cosas, porque no, es gente que realmente no ayuda. Sí, o sea, nomás ahí andan de vivorillas. Sí, ya hay gente que ayuda ni dice nada. ¿Quién me compró el tinte, hijo? Yo de cara. ¿Cómo? Es que sí le dice a mi mamá. ¿Mamá qué? Bicola. Bicola. Le entendí a mi mamá tola. ¿A no. tu mamá le dice bicola? Sí. ¿Por qué bicola? Porque cuando estaba el chiquito, mi mamá... Veníamos de allá al rancho cuando yo estaba con Rafa. Él estaba chiquitito. Y mi mamá siempre que lo veía... Vayan a comprar una bicola, mija. Vayan a comprar una bicola de las chiquitas. Ah. Y por eso le puso el chiquito, le puso mi mamá bicola. Ah, okay. Y toma bicola también, ¿no? A ver, señora Luz, platíquenos. ¿Se fue en el camión? Sí. ¿Hasta Pino Suárez? En Pinos. ¿Y quién fue de ahí de por usted? Nos fuimos caminando. ¿Caminando? ¿Caminando? ¿No pasó ni un carro? Porque cuando yo voy para allá pasan carros. Hasta que ya faltaba poquito para llegar. Cuando ya faltaba poquito para llegar, de este pasó un amigo que era mío. Se llama Mellos. Bueno, le dicen Mellos. Vení para acá con tu mano. Ah, otra cosa. Menciona, no hay que decir nombres. Sí. Así nunca digan nombres. Nunca digan nombres, sí, porque si lo pasa de que. Bueno, un amigo no. Si es hermano, lo que sea, nada más mi hermano, mi prima, un conocido, vecina, vecino. Pasó y nos dio un ray. Los niños a ellos yo los eché en el camión. Ven, papá, porque se fue mi suegra temprano. Bueno, mi ex suegra se fue temprano. Ah. Y a ella se los eché en el camión. Nomás nos quedamos yo y Kenia. Que fue que nos plancharon el pelo y. ¿Y qué se puso de ropa? Me prestó la señora de la tortillería un vestido. ¿De qué color? Azul. ¿Estaba bonito el vestido? Sí, bueno, a mí sí me gustó. Yo de consejo le dije que no se arreglara mucho porque... Porque iba para evitarse, a evitarse problemas, pero... ¿Y cómo la trataron bien? Pues... ¿No? Ya al último me arrepentí de herida. ¿Pero su niña? No, pero su niña sí estaba contenta o... Pues más o menos. ¿Cómo? Usted me dijo que la niña quería que fuera. Sí. Sí, pues sí, pero no alcancé a llegar a la iglesia. ¿A la mesa? A la mesa. Y llegué hasta las 5 de la tarde. ¿Y la misa qué horas fue? A las 4:30.
¿Y se enojó por eso o...? No, no, pero me hicieron sentir mal porque a mí no me tomaron en cuenta. Es como una... Yo creo que trataron mejor a un invitado que a usted, ¿sí? Es que haga de cuenta que pues, se supone que yo soy la mamá. Claro. Y no se supone, es. Sí, pero por así decirlo, ¿verdad? Uh-huh. A mí no me tomaron en cuenta para nada. La que andaba ahí en todo era ella. Y pues sí me sentí yo mal. ¿Bailan vals tus papás con...? Sí. ¿Y bailó el vals usted con su hija? Bailó ella. Pues lo que yo digo. Pues yo no sé la situación de ustedes, van y me meto, porque pues yo no conozco, yo apenas la conozco a usted. Y a la señora, pues no, prácticamente no la conozco. Digo, bueno, a lo mejor está en todo su derecho porque ella fue la que lo organizó, ¿verdad? Pero pues, ahí está de cada quien. ¿Verdad? No, pues mal. Y pues sí, sí me sentí mal, y al último me arrepentí de haber ido. Con ganas de decirle, devuélveme mis 100 pesos. Pero de perdido ni míos, de comer. Ni míos, eran de mi mamá, me los prestó mi mamá. ¿Manda? Sí, la habían de comer de pronto. Yo no quise comer. ¿Por qué? Pero es que como anduve sirviendo. Ah, para eso sí la tomaron en cuenta. Sí. Sí, pues es mi hija, pero yo por eso también andaba ahí atendiendo a la gente. Gracias a Dios hubo así gracias. De gente. Mucha gente. Muchísima gente, de muchos ranchos. ¿A poco sí? Y de aquí de Durango también. ¿También? También de aquí de Durango. Hubo entonces así. Usted nunca la mencionaron ni en el micrófono, ni. Ni bailó vas, ni... No. O sea, usted era un X... Era como no, cualquier invitado, pues. Y peor, porque usted andaba sirviendo. Sí. Qué triste. Y usted estaba bien ilusionada con esa fiesta. Estaba pues, ilusionada. Yo cuando que pasen los papás, luego así se agarró más de la mano. Con ella. Ahí fue donde ya no aguanté, me solté llorando y me vine para acá, para el obrador de un lado, a llorar. A la gente que no sabe, bueno, para calcar esto, porque luego la gente no sabe ni qué. Ya ves que la criticaban a la señora porque no tenía para comer, iba a una fiesta. Ajá. Pero la señora iba a una fiesta porque su ex, que ya está casado con otra, y le celebró el 15 años a su hija, que vivía con ellos, ¿verdad? Sí. Y ella fue ilusionada, pues por el cumpleaños de su hija y esto y lo otro, pero pues ya vio. Lo que está escuchando usted. Que estuviera ahí. Usted no puso dinero para la quinceañera, ¿verdad? Pues ella. No tiene, ¿de dónde? Ella lo organizó. Ajá. Uh-huh. Ella lo organizó y por eso ella fue la que se puso enfrente de todo. ¿Y ustedes se fueron a la fiesta también ellos? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal te la pasaste, papá? ¿Sí te la pasaste a gusto ya? ¿Y tú, mijo? Claro. ¿Sí? ¿Y tú, mija? Sí. Ellos comieron, ellos andaban a gusto. Ellos no saben de... Come. Y él sí bailó el vals con ella. Ah, ¿sí? Yo también. ¿Tú también? Sí. ¿Y tú, campeón? No quiso. No quiero bailar. ¿Era el vals de las mariposas? Y entonces usted no bailó nada. Se hubiera levantado a bailar. Ya vi que bailan. Sí, cierto. Se a ver, van usted. Se acercando diferentes personas que los chambelanes, que los. Sí, a ver, a usted le faltó también ahí, oiga. Pues usted podía haber bailado. Y de aquí nadie me quita. A ver, véngase. No. Si ella no me tomó en cuenta, pues no tiene caso. No, yo en ese rato yo no pensaba nada de eso. Sí. Y yo no había lanzado el video, ¿para qué no vaya a pensar que yo todavía no lanzaba el video cuando...? Lo lanzamos en la mañana. No, pero no fue eso, o sea, porque pues como ella fue la que organizó la fiesta, pues por eso ella se puso al frente de todo. Uh-huh. Bueno, ese es mi pensar. Uh-huh. Pues, y es como les digo yo a muchos, se le agradece, porque si no hubiera sido por ella, pues mi hija no hubiera tenido su enseñanza. Exacto, si no hubiera sido por la... ¿Sí? ¿Por la señora vas o...? Por la madrastra. La madrastra. ¿Y su hija vive allá con ellos? ¿O está por temporada? Bueno, ahorita está nomás un tiempo, ya nomás que... Ya se, ella nomás desde que me quiero ir, me se viene. Uh-huh. Allá está también la otra. Que ellas dos son las que están con mi cuñada. Uh-huh. Pero ellas nomás... Les da la gana y arranca para allá. Y luego ya para acá, y para allá. Y para acá. ¿Están estudiando ellas? No. No quieren estudiar. Quieren estudiar ellas ya. Porque mi cuñada ya hasta les había sacado los papeles. Y no quiere. No. No, pues ojalá y después recapaciten y sí estudien. Pues yo les sí, digo. Sí, el estudio es bueno. Yo les digo, pero no, sin que no. Entonces acaba de llegar de allá. Pues ahora bien roja. Bien roja, miren, de... Bien requemada, ¿verdad? Sí.
de la caminada. Ay, sí, está lejos. No, y luego nos venimos que eran como las 11. 11 y luego la caminada desde hasta acá, hasta afuera. Bueno, no hasta afuera, a la mitad. A la mitad nos dio un ride también. Un señor, un vecino de ahí, uh-huh, nos dio un ride. Nos dio un ride hasta acá, hasta Felipe Ángeles. Y ya de ahí duramos, ¿qué? ¿Como más de 2 horas? ¿No? Sí, es que los domingos no hay camiones. Y no, hasta que pasó un taxista y nos dijo que él nos cobraba lo que cobraba el camión. Es que iba él que al escuartel. Y como estábamos nosotros y estaba un viejito y una viejita, dijo, pues les cobro lo que les cobra el camión. Lleno el taxi. Sí. Eso sí venían como sardinas, pues, ¿no? Sí, pues a mí me cobró 50. Y a los señores no sé cuánto les cobraría. Ya sacó para la verdad. Sí, es que los domingos no. Es raro que pase un camión. Sí. Sí, y ayer, pues ayer se gastaron los 100 y un amigo me prestó para venir. Que no tenía para venirme y dije, sí, pues no me voy a ir caminando. ¿Y llevaba tacones? Sí. O sea que se fue con tacones hasta allá. Sí. Uy, bien empollada. Sí, y mi vestido. Me fui desde aquí, me salí con vestido desde aquí. Entonces llegó ya, está muy empoderada esa. ¿Y no se tomó una foto? Sí. Después que nos la hagan llegar para publicar. Ah, sí, cierto. Sí, sí, que nos la hagan llegar para que... Se debe mirar muy guapa. Dos fotos me tomé más. Fíjese, sin arreglar, así como la conocimos, como está ahorita. Ya tiene mucho pegue, ¿eh? Ya tiene mucho pegue. Sí. ¿Sí? Ay, sí, ¿dónde está? Hay un chavo que... Ah, estoy usando el teléfono. Un mensaje de mi esposo. Que... A ver, dile qué te dijo, pues que tú nomás me platicas. Pero tengo el teléfono aquí. ¿O nada más de memoria? Sí, de memoria. Pues a ver si me acuerdo. Dice que su esposa murió de cáncer. Yo lo conozco, pero digo, no es conocido. Lo conozco porque... De vista. De vista, carretera Mazatlán. Yo fui a cargar gasolina hace tiempo, hace como un año, yo creo. Uh-huh. Y él vende memorias y discos. Uh-huh. Y dice, Changuito, yo soy el que vende memorias y discos. Y ya, mejor que sabe, le di, no sé, 100 pesos o 200, algo. Uh-huh. Y luego me mandó un inbox. Ah, no, un WhatsApp. Y hace un año murió mi esposa, por eso ya no me pongo a vender discos. Murió de cáncer. Uh-huh. Y me dejó 3 hijos. Y quisiera hacer vida con la señora, ya dices su nombre. No se acongojen, niños, nada más es donde sí, o sea, pues él dijo. Ah, otra familia de 10. ¿Sí va? Ay, yo sí va. No lo respondió, ¿sí va? Para acá, mija, ¿sí? Ella tiene 5 y luego el 3 son 8 y usted y nosotros, y él, dos, ahí nosotros dos, viene a comprar esta semana y nosotros dos. No, esto puede suceder. Al rato la señora Lucía vendiendo discos. No, está bien, llévele. Y estaba bien emocionado y luego... No, pero todo el día manda mensajes. Todo el día, hasta hace rato le dije, hey compa, deja de decirle, no estás ahí molestando ni tampoco es seguro. Ah, está bien, perdón, chango, Sí. Ahí le dices, y que no sé qué tanto ahí. Pero ya pusimos la ubicación de su casa, para que la gente le traiga que ropita, zapatitos, uh-huh. Y a la gente decirle que pregunten por la señora Lucía, que tiene 3 niños, ¿no? Algo así. 5, ¿o cuánto? ¿O cómo la conocen aquí? O sea, ¿cómo le diría para que la gente...? Pues la hija de la señora de los duros. La hija de la señora de los duros. La señora Lucía. Vende duros allá afuera de un expendio, su mamá, ¿no? El expendio Fer, vende duros y pues somos conocidas. Pues ella o yo, Lucía, uh-huh, pues somos conocidas. O en el expendio que pregunten, sí, y ya le dicen por dónde vive. Sí. O del expendio es media cuadra o una cuadra. Pásenle para acá. Es véngase. Una cuadra, a mano izquierda está una cortina blanca, a mano izquierda y luego a la derecha. Y donde están aquí un arbolito morado, aquí es. Mira quién llegó allí. Hola. Ah, ¿ya no quieres saludar? Sí, para que vengan, para que venga la gente. Sí, sí viene, la gente, olvídese. Ya mi señora, apenas lo publicaste, ¿no? Sí, apenas. Eso apenas lo publicó. Uh-huh. Entonces que pregunte para la señora Lucía, la hija de la señora que vende... Lucía también. Lucía, la hija de la señora Lucía que vende duros, ajá, afuera del expendio. Igual, lo que le quede, lo que le guste... Déjeselo y lo demás véndalo para que usted también se ayude. Así es, ¿eh? Sí, porque después, sí, le vendió la ropa, pues no les quedó. Sí, porque la gente es muy buena, buena onda. Sí. Apenas publicamos eso ahorita. En la mañana, de buen corazón. De la ubicación lo puse apenas ahorita que venía en el camino. O sea que apenas va a tener que estar al pendiente. Sí, sí, está bien. Y pues que le traigan cobijas,
¿De quién trae a los niños zapatitos? Un regalito a la vecina. ¿Es vecina ella, verdad? ¿Es vecina ella? No, ella es mi tía. ¿Es tu tía? Ah, es que ando con el tío de ella, mi novio. Ah, por eso dice, ¿verdad? Sí. Ah, ok, ya la entendí. ¿Y cómo te fue en la fiesta? ¿Sí? ¿Comiste a gusto? No. ¿La fiesta qué? ¿Eh? ¿La fiesta de acá de...? De Rafa. ¿De Rafa? ¿Sí te comiste a gusto? ¿Te gustó el pastel? ¿El pollo? Sí. Muy bien. Sí, Y la gente va a venir y a traerle zapatitos. Incluso ahorita nos están pegando la ubicación, pero mi señora apenas alistó todo y lo subió. Para que estén muy al pendiente. Y de juguetes. ¿Quieres juguetes tú? ¿Tú ya juegas o ya no juegas con monas? Ay, niña grande. Ay, la muchacha, uy. Tienes que 12, ¿verdad? Todavía está chiquita. ¿Cómo se llama el niño? Kenia, Rafael. Rafa, ¿tú quieres juguete, papá? ¿De quién? Dime de qué juguetes quieres. ¿A que te los traigan? Sí, te los trae la gente, Dile de qué quieres. Es bien vergonzoso. Sí, bien. ¿Tú de cuáles quieres, papá? ¿Qué es lo que tú quieres, dile? Dime, porque la gente me está viendo y la gente es muy bien. ¿Contesta? No, a él dile. Ah, pero le voy a decir algo. Pero él. No, aquí. No puedes hablar en secretos, papá. Es que la pena, ¿no? Dile, anda bien malito sus ojos. Sí, yo pensé que había llorado. No, anda bien malito sus ojos. Desde ayer que nos fuimos. ¿Qué tendrá? No sé. ¿Eh? A lo mejor es alérgico. Diles. ¿Al polvo, al humo, a qué? A ver, ¿qué te gusta, papá? Carritos. ¿Carritos? Ay, ¿de quién? ¿Como carritos de cuáles? De los Howie. ¿Howie? Ay, no pide nada. ¿No ¿A poco son, nada? Son buenos? Yo dije, va a salir con un volteo. Pues yo no sé si de esos te lleguen, pero mínimo yo te garantizo uno que le pongas una cuerdita y hacemos una carreterita. Lo vamos jalando.